Nuestro Código Civil cumple 130 años y en el Ministerio de Justicia queremos celebrarlo con esta exposición. El Código Civil, cuyo 130 aniversario se conmemora en esta fecha, es un código que responde a los postulados de la Revolución Francesa, donde se manifiesta la ruptura con el antiguo régimen y donde se proclaman los valores de la igualdad, de la libertad y de la fraternidad. Y por tanto, estos valores, que representan sobre todo el de la libertad y el de la igualdad, son valores que deben de pervivir en la ciudadanía y son reivindicaciones que incluso están recogidas en nuestra Constitución de 1978, cuyo 40 aniversario celebramos recientemente. Precisamente proclama nuestra Constitución como valores superiores del ordenamiento jurídico los mismos, es decir, la igualdad, la libertad, la justicia y el pluralismo político. Es una exposición magnífica porque contiene en cada una de sus estancias una historia de nuestra propia vida, de nuestra propia política y de nuestra propia tradición jurídica, pero de nuestra propia esencia como españoles. Así que os invito, para mí un cuadro magnífico es la jura de la Constitución por la reina regente María Cristina. Es un cuadro que explica y refleja cómo era la política y la sociedad en ese momento. Pues este cuadro representa la jura de la Constitución por la reina María Cristina el 30 de diciembre de 1885. Es un cuadro de historia con la estructura típica de la historia, aunque su autor es Sorolla, un pintor al que estamos acostumbrados a ver escenas de playa, escenas luminosas, escenas siempre de exterior, mientras que este cuadro respeta la iconografía histórica tradicional. Se le encomendó primero al gran pintor de historia José Casado de la Lisal, que murió el año mismo de su encargo, luego pasó a su discípulo Francisco Jover, que a su vez murió también, y entonces ya pasó el encargo a un jovencísimo Sorolla. Desde el punto de vista del fondo del cuadro, tiene en sí mismo una tensión que con tantos años de distancia no podemos percibir plenamente, y es la tensión que hay entre la figura de la reina regente, entonces de 27 años, enviudada recientemente, y luego todos los personajes que la rodean. Hay que tener en cuenta que la reina regente había llegado a España pocos años antes, se había quedado inmediatamente viuda, era austrohúngara, una emperatriz del Imperio austrohúngaro, que no podía encontrarse cómoda en un ambiente al que le resultaba difícil incluso comprender. La nobleza española la marginaba por su conducta, la propia mujer de Cánovas la llamaba la institutriz por su seriedad, y sin embargo a la reina trataron de apoyarla los políticos de la manera más intensa posible. En este cuadro vemos a Cánovas del Castillo, presidente de las Cortes, que está recogiendo el juramento a la Constitución de la reina, a Sagasta, rodeado de sus ministros, sobre todo de los ministros más destacados, que son Alonso Martínez, el ministro de Gracia y Justicia, y Segismundo Moret, ministro de Estado. Está presente el ejército, encarnado sobre todo en el gran general Arsenio Martínez Campos, que una semana antes había sido elegido presidente del Senado, y está también la familia real, lo que supone unir la legitimidad constitucional de la reina a la legitimidad dinástica. Está la infanta Isabel Francisca, la infanta Isabel, la chata, a su lado está su hermana, la infanta Eulalia, apoyada en el hombro de su marido, el infante Antonio de Orleans, el duque de Montpensier. El Código Civil, que ahora cumple 130 años, es el marco que ha desarrollado nuestra convivencia y que ha propiciado los derechos individuales de las personas que conforman la sociedad española desde finales del siglo XIX
que ahora están muchos de ellos recogidos en la Constitución y ahora son principios constitucionales, pero no podemos olvidar que ese marco de convivencia lo creó el Código Civil. Es cierto que en la redacción del Código Civil no encontramos mujeres, pero lo encontramos en su coordinación, lo encontramos en su impulso. Yo creo que la reina regente, María Cristina, encuentra en esta exposición un justo reconocimiento a su labor y también todas las mujeres nos sentimos de alguna manera representados en ella. La ministra de Justicia ha querido que este homenaje a los 130 años del Código Civil sea también un homenaje a la reina María Cristina con motivo del 90 aniversario de su fallecimiento. En este magnífico retrato de José Llaneces aparece la reina sin ningún atributo de la realeza, como una persona común, pero con una extraordinaria dignidad. El cuadro es de un gran valor, se percibe claramente la influencia de Fortuny, de la que Llaneces era un gran admirador, por el detalle del encaje y del pequeño ramito de violetas que la reina lleva en sus manos, y luego también por ciertos aspectos casi impresionistas, porque hay partes del cuerpo que están apenas esbozados, como sucede con las dos manos de la reina. Y en este otro cuadro, que es de José Antonio Benlliure, el hermano del gran escultor Mariano Benlliure, representa el momento de la muerte de Alfonso XII el 25 de noviembre de 1885. Es un cuadro pintado privadamente, pero que sin embargo tuvo un enorme eco público por la manera en que la actitud de la reina caló en la sensibilidad popular. La reina está realmente desconsolada. Su matrimonio había sido muy breve y se encontraba sola con una soledad que duraría los 40 años, 44 años de su viudedad. Los notarios nos sentimos muy cercanos a ese Código Civil que tanto estudiamos y que aplicamos continuamente. Y sobre todo la exposición creemos que es muy necesaria porque sirve también para recuperar la memoria sobre los grandes juristas que contribuyeron en su redacción y que ponen de manifiesto que España tiene una tradición jurídica muy importante. Nosotros, los operadores jurídicos, los notarios, los profesores, tendemos a mirar muchas veces hacia más allá de nuestras fronteras, a otros países europeos, y a veces pensamos que han descubierto el mundo y no es así. Nosotros tenemos una tradición jurídica con unas raíces muy profundas que admite comparación con cualquier otra y en ese sentido creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Este es un retrato oficial de la regente cuando aún estaba en el desempeño de su función, que hemos querido que tuviera un tamaño más que natural para que diera la impresión de la presencia de la reina entre nosotros. Y esta curiosa fotografía se produce un día, concretamente el 20 de junio de 1923, en que don Juan, ese niño que está saludando, cumple exactamente 10 años. Esta sala está destinada a los 15 ministros de justicia que estuvieron en el cargo durante la regencia, es decir, desde 1885 hasta 1902. Son en general grandes personalidades, grandes juristas, muchos de ellos fueron presidentes de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. El que llegó al cargo más joven de todos ellos es José Canalejas, que está retratado aquí a los 34 años, que fue cuando accedió al cargo. El Código Civil tardó en hacerse 77 años. Ya la Constitución de Cádiz decía que el Código Civil sería uno, un único para toda la monarquía. ¿Por qué tardó 77 años? Por tres razones. En primer lugar, porque el Código Civil, que no contiene en absoluto materia política, sí tiene dos instituciones que son la propiedad y el matrimonio, que sí incide en las ideas políticas de los partidos, primero moderado y progresista, luego liberal y conservador. Y dada la sucesión casi vertiginosa de los partidos que se produjo a lo largo del siglo XIX, este obstáculo impidió el avance
de la codificación. El segundo es que a mediados del proceso codificador se sintió un cierto desánimo en esta actividad y se empezaron a hacer leyes especiales, la ley hipotecaria, la ley del notariado, la ley del registro civil, la ley del matrimonio civil. Y el tercer obstáculo fue la oposición de los foralistas. Es evidente que el Código Civil, tal como estaba concebido desde la Constitución de Cádiz, pretendía la unificación del derecho civil de España y, por tanto, que se fueran suprimiendo las instituciones, todas ellas de derecho privado, que se referían al derecho civil. Esta es una sala destinada a Alonso Martínez, que fue un extraordinario político del siglo XIX, una persona con una enorme formación, no solamente fue licenciado en Derecho, sino también en Filosofía y Letras, una de las primeras promociones recién creada esa facultad, que fue ministro de Fomento dos veces, fue ministro de Hacienda y fue también ministro de Justicia. Su significación en el Código Civil es extraordinaria, por dos razones. En primer lugar, porque era el presidente de la sección primera de la Comisión General de Codificación, que fue la que elaboró el código. Y en segundo lugar, porque fue ministro en el momento en que se aprobó la primera edición del Código Civil, luego ligeramente reformada, como vamos a hacer. En 1888, él, por halago de la fortuna, como dijo, tuvo la suerte de poder presentar a la reina como ministro lo que había él redactado de su puño y letra junto con los otros vocales de la comisión en el texto del Código Civil. Pues a la hora de precisar quiénes fueron los autores del Código Civil, nos hemos atenido a la Real Orden en que la Reina María Cristina agradece a los autores del Código Civil haber redactado un texto tan detallado y tan complejo. Y esos vocales fueron los 11 que están aquí brevemente biografiados, encabezados por Alonso Martínez, al que, como hemos visto, se ha dedicado la sala anterior. Está primero situada la edición de la editorial del consultor de los ayuntamientos y, a continuación, por orden cronológico, la edición oficial. Entre la primera y la segunda edición lo que me dio es la adecuación por los propios vocales de la Comisión de Codificación del texto del Código Civil a las observaciones que hicieron los cuerpos colegisladores. Hemos querido dedicar la última sala de la exposición al surgimiento durante la época de la regencia de las primeras reivindicaciones de los derechos de la mujer y de su equiparación a los derechos del hombre. Esto parte de iniciativa de las mujeres, quizás se podían haber seleccionado otras más, pero hemos preferido seleccionar las cuatro que nos han parecido de mayor influencia social y en la evolución de la legislación, que es, por una parte, la condesa de Pardo Bazán, por otra parte, Rosario de Acuña, Belén de Sárraga y, por último, Concepción Arenal. La condesa de Pardo Bazán es bien conocida, es una mujer, además, que tuvo gran influencia pública por su propia posición social, noble, propietaria de un extraordinario pazo de Galicia, de enorme presencia en la vida social madrileña. Y luego, junto a ella, otras dos feministas de muy distinto carácter. La primera es Rosario de Acuña y la segunda Belén de Sárraga. Y luego pasamos a ese gran personaje del que va a empezar a conmemorarse muy pronto los 200 años de su nacimiento, puesto que nació en 1820. Concepción Arenal es un personaje singular, sobre todo por la eficacia de su actividad. No solamente escribió textos muy expresivos y de gran calidad
literaria sobre el feminismo, sino que consiguió obtener cargos oficiales, fue visitadora de cárceles en el reinado de Isabel II, luego fue inspectora de la Casa de Corrección de Mujeres en tiempo de la reina María Cristina y luego fue miembro de la Comisión de Reforma Penitenciaria junto con Francisco Genial de los Ríos y con Gumersindo de Azcárate.